estar una vez más con irreverencias. En la legislación costarricense se ha reflejado una antigua y peligrosa confusión entre el pecado, el delito y la culpa, legitimada por la herencia colonial de un Estado confesional en pleno siglo XXI, cuyos efectos se han ensañado de forma maliciosa en las vidas de las mujeres. La recientemente publicada obra titulada Detrás del Trono un viaje filosófico por el pecado, el delito y la culpa está dedicada con esmero y erudición a desmontar el entramado ideológico que continúa sosteniendo el orden o el desorden de cosas que actualmente está vigente. Para que nos explique más cómo esta huella teocrática que se refleja en la vida cotidiana en los sistemas jurídicos, educativos y más, hemos invitado a la, a la autora del libro, Ana Lucía Fonseca. Mil gracias, Ana Lucía, por acompañarnos en este programa especial, muy especial, con tu presencia. Pues gracias a ustedes, Maricel. Ana Lucía es filósofa, profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica, es ganadora del Premio Editorial Costa Rica 2005 por su obra Del cielo a la tierra. Y ahora recientemente ganadora del Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría en la categoría de ensayo 2016. Mil felicitaciones, Ana Lucía, muy merecidos premios. Ana Lucía, ¿cómo nace esta obra? ¿Cómo se genera esta obra? Bueno, aun cuando la obra fue publicada en el 2015, yo diría que es una obra, un, un libro viejo viejo en el sentido en que corresponde a mi experiencia muchas de las cuestiones que aquí se tratan son parte de mi experiencia desde niña pero claro que de, de niña pues no podía escribir lo que escribí pero sin embargo fueron situaciones que se fueron eh, acumulando eh, que yo creo que de alguna manera hicieron que después naciera una vocación filosófica y en el año 2015 se publica, pero en realidad ya hubo un primer filtro para todas estas experiencias, reflexiones y demás, que fue mi tesis de maestría en el 2008. Eh, lo que pasa es que, como sabes, Maricel, una, una tesis pues, tiene su, su forma, eh, se supone que tiene que quedar clara una metodología, una hipótesis y el lenguaje, aunque yo siempre me he resistido a los lenguajes acartonados pero o muy eh, estrechos por, por la, las presiones formales, pero bueno, con algo había que cumplir y después de dejarla reposar esa tesis del 2008, eh, decidí pocos años después escribir un ensayo, algo mucho más personal, más basado en experiencias, pero que también eh, incluyera reflexión filosófica, que al fin y al cabo pues, es, estudié esta carrera y soy profesora de esta carrera, en la carrera y, y en estudios generales, desde hace casi 30 años. Entonces, el libro es una historia y tal vez mejor, un viaje, como lo subtitulé. Un viaje es un viaje filosófico, hay contenido filosófico, pero es un viaje de experiencia también. Es un viaje detrás del trono. Por eso el título. El, el trono es un símbolo de, de poder. Detrás del trono está un poder que es más grande que el poder que se exhibe. Y ese poder detrás del trono eh, es eh, el que me, me inspiró a hacer este, este viaje. Eh, es un poder que tiene que ver con los discursos de legitimación del, del poder eh, entonces por eso se llama así, Detrás del Trono, o sea es una vieja historia contada en, en una forma de viaje uh -huh. contada muy agradable muy, y muy cercana muy vivencial eh, es, realmente yo invito a todos los que todas las personas que nos están viendo a que lo busquen, vale la pena realmente es un, un viaje que que muchos eh, sentimos muy cercano cuando lo estamos leyendo. Si tuvieras que resumir la idea principal de este libro, ¿cuál sería esa? Yo creo que está expresada en el subtítulo. Eh, es ese viaje del que te hablaba por una noción que a mí me hizo padecer mucho en la infancia, eh, que es la noción de pecado. La noción ya mm, posterior en mis reflexiones, ya de, de mujer madura, eh, el, el delito, pero sobre todo cómo hay un traslapo entre la noción de delito y la noción de pecado, cómo se, se mezclan una y otra. Y con el ingrediente que hace que esto funcione, que este orden o desorden, como vos lo planteaste, funcione, es la culpa. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Esta, este entramado entre... El, el pecado, que es una noción religiosa, teológica, el delito, que debería ser solo una noción jurídica, pero ya vemos que no, por esta, este traslapo que del que te hablaba, eh, y atravesados por la noción de culpa. Eh, y a esto agregar, eso sí, que uno de, las, de, las, de los motores del, del, del libro, del texto, creo que tiene que ver con desenterrar los supuestos. Desenterrar los supuestos de los, de los discursos de legitimación, es decir, cómo se legitima el pecado, el delito, y, y cómo actúa la culpa en esa legitimación. Tal vez esto último que estoy diciendo es lo que cabría como eh, más el, el, un resumen, una idea de resumen de lo que trata el texto. El libro tiene cuatro partes. Mm que van desde el tratamiento del pecado, del delito de la y de la tutela de los cuerpos. En este especialmente del cuerpo, de los cuerpos de las mujeres, aunque vos decís que eh, los hombres también de alguna manera están incluidos, pero hay un, como lo digo yo al principio un ensañamiento en, el, en los cuerpos nuestros eh, y una propuesta que haces muy interesante al final sobre la moral sin pecado. Uh -huh. Eh, yo quisiera que nos detuviéramos en esta última parte del cuerpo tutelado. ¿Qué es eso del cuerpo tutelado y cómo se, se, se genera esta, esta violencia hacia las mujeres en, con esa noción? El, la, el tutelaje es una figura muy importante y que tiene que ver con derechos. El, el tutelaje es, es una, una estrategia jurídica muy importante para velar y proteger los derechos de los que, las personas que no tienen voz o las personas que en un momento determinado de su vida, por alguna razón, discapacidad, eh, no, no pueden defender sus derechos. Entonces se entiende que se dé el tutelaje, por ejemplo, en casos de orfandad. En, en los niños, y, en niñas niños es, y niñas es donde más frecuentemente hemos escuchado ese concepto. O personas con discapacidades muy profundas por que supuesto. no puedan tomar la palabra y defender el, el derecho o los derechos, entonces también se justificaría. Uh -huh. Pero que se justifique, se haya justificado y siga justificándose el tutelaje de las mujeres en relación con las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, esto es una aberración. Es parte del discurso legitimador de una moral que yo llamo en el texto moral de la única moral, porque se, se defiende como si fuera la única existente, y entonces eh, se ha ejercido esa tutela, es decir, el control de la voluntad, de la decisión, de la, de la posesión de, de nuestros cuerpos, se ha ejercido desde un poder externo, de los hombres, no de todos los hombres, pero... De los hombres que detentan de poder, los hombres en, en el Estado, o bien los, en la cotidianidad. De un sistema. En un sistema. ves que es un sistema, claro. Entonces, o de parte de los hombres, o de parte del Estado, eh, esto es realmente una realidad aberrante, que además tiene una justificación moral. Por ejemplo, una justificación de moral de cómo, ¿por qué tutelar? El, a las mujeres, ¿por qué tutelarnos el cuerpo? ¿Por qué tu, tutelarnos el deseo? Bueno, porque eh, una, una manifestación, una, una distinción entre mujer y madre, por ejemplo, separar la maternidad de nuestra condición de mujer. ¿Por qué lo digo? En este discurso legitimador del tutelaje, que se puede dar de manera evidente, como fue en la España franquista y tanto tiempo aquí en Costa Rica, y aunque ahora se disfrace de otra manera, pero ahí está latente, ¿verdad? Pero las madres parece que perdemos el, a la imagen general de, de este sistema, uh -huh. perdemos nuestra sexualidad por, por ser madres, cuando es la sexualidad la que nos lleva a la maternidad y no, a, y no al revés. Y, uh -huh. y entonces eh, hay unas cuestiones aquí que trato que tienen que ver por qué la necesidad de limpiar, entre comillas, de sexualidad los cuerpos de las mujeres cuando se trata de la narración mítica del nacimiento de un héroe o de un santo o de un fundador de religiones o del mismísimo Dios, hijo de Dios. Uh -huh. ¿Por qué limpiarlo de sexualidad y entonces tiene que mediarse por la imagen de una virgen? ¿Por uh -huh. qué la virginidad es tan importante? La, que porque no está contaminada de, de sexualidad, de deseo, de voluntad. Eh, y, y así se habla de las vírgenes madres. Ese es un aspecto, uh -huh. pero otro podría ser, por ejemplo, los discursos eh, legitimadores eh, an, eh, eh, en contra del aborto. Aquí uh -huh. vamos a dejar porque este tema realmente es uno de los puntos medulares eh, en tu libro y en la, lo que tiene que ver con la tutela de los cuerpos de las mujeres. Vamos a hacer un corte y en muy breves segundos estamos de regreso. Gracias por continuar aquí con Irreverencia. Hoy conversando con Ana Lucía Fonseca sobre su libro recientemente premiado, eh, Detrás del Trono: Un Viaje Filosófico por el Pecado, el Delito y la Culpa. Ana Lucía, estábamos antes del corte hablando sobre cómo se tutelan los cuerpos de las mujeres. El aborto es uno de esos este, puntos medulares en donde el control sobre el cuerpo de las mujeres se expresa. Pero yo quería preguntarte algo, además de que retomemos eso, y es sobre cómo hoy en día. Pensaría, pensaría cualquier persona, los cuerpos de las mujeres son muy libres, salen en las portadas de los periódicos de circulación nacional con la menor ropa posible y, y eso no calza mucho con esta idea de virginidad de la que veníamos hablando. ¿Se siguen tutelando los cuerpos de las mujeres aunque aparezcan así en nuestros medios de comunicación? Pero claro que sí, si, si estuviéramos hablando aquí del inicio de alguna religión donde esas figuras de grandes fundadores, de hijos, de dioses, eh, eh, tuvieran cabida, te aseguro que ninguna de esas mujeres estarían, serían las candidatas a ser la madre de ese ser. Eh, serían consideradas Magdalenas. ¿sí? Eh, las madres de ese ser, o sea, el ideal... De, en relación con la maternidad, no son esas mujeres. O sea, no ha cambiado. Por supuesto que no. Aunque o sea, que hoy pareciera que las mujeres están muy liberadas. Sí, el problema es que también habría que preguntarse para qué, o para quién, o, o con, qué, con qué objeto, porque eh, ve, ve, por ejemplo, en los discursos que ha habido en relación con violaciones, eh, siempre la mujer estaba muy mal vestida, provocó, eh, tenía tan poca ropa, ¿qué iba a hacer un pobre hombre? frente a semejante despliegue de insinuaciones. Entonces, ¿qué, ¿qué ha cambiado, Maricel? ¿Qué ha cambiado? Tal vez el, rop, el, el ropaje o la falta de ropaje, pero, pero en todo caso el, el, la, el tutelaje sigue siendo el mismo. Eh, el tutelaje en relación con el orden de autoridad en, en una casa. Ya ahora las, las mujeres, por lo menos en nuestro medio, difícilmente se llaman fulana de y el apellido del marido. Pero eso implica liberación. Pues eh, formalmente hay un paso importante, pero ¿quién y cómo ejerce poder o, 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 o da la dirección en las, en las casas, en las familias? ¿Quiénes? Eh, yo creo que hasta en el caso de las jefas de hogar, el poder está mediado en este caso por el Estado, por el discurso del Estado, que es un discurso totalmente masculinizante. Y ese discurso se refleja en lo que veníamos hablando sobre el tema del aborto, por ejemplo, la interrupción voluntaria de un embarazo. Las mujeres seguimos en Costa Rica sin poder tomar esa decisión. ¿Tiene esto que ver con ese tutelaje? Por supuesto que sí. Paradójicamente, creo que es por lo muy valioso que resulta el cuerpo de las mujeres para la reproducción social y la reproducción biológica de la especie, que, que se da una tutela, pero que llega hasta la aberración. Es que mm, no entendamos tutelaje aquí en este, en este sentido como cuido. No es un cuido, es un control. Entonces, claro que el, la, todo lo que, lo que se ha dicho sobre el, el, el aborto o la posibilidad para que sea un derecho, no digo que una obligación, un derecho, está mediado por ese tutelaje, ese control en relación con el cuerpo más importante el de las mujeres, en la reproducción de la especie y de la reproducción social también. Entonces, paradójicamente, ese, ese tutelaje se ejerce por lo valiosos que resultamos. Hay un discurso muy frecuente que es que si una mujer toma la decisión de interrumpir su embarazo, las consecuencias van a ser tremendas porque va a deprimirse, porque se va a arrepentir. Entonces, al final pareciera que el impedir esa decisión es algo de lo que está diciendo, es por su bien, es para que luego no se deprima y es para que después no tenga que arrepentirse. Es, eh, eh, está pensando en ella. Y en probablemente su, en su porque en, en todas las, las culturas, eh, y específicamente en, en la nuestra, eh, en todo Occidente, el, las decisiones y los desplantes de, de las mujeres siempre son muy peligrosos. Por eso eh, es mejor... Me cate corto, es mejor controlar. Y esto se ve, bueno, en todos los grandes mitos de, las, de la historia bíblica, por ejemplo. Y además, no tomamos buenas decisiones, después nos arrepentimos. Y nos arrepentimos. ¿Por qué eh, no, y, no? Como no, y como nos quieren aliviar del arrepentimiento, pues mejor de una vez prevenirlo. ¿Y ¿Eso qué es? ¿Qué es sino tutelaje? Se disfraza de la más, con una gama inmensa de, de posibilidades, desde lo más grotesco que es el, eh, por la fuerza, el discurso, de la, el discurso no, ahí el, el hecho, la fuerza, el control por la fuerza, hasta un discurso jurídico de protección de las madres, eh, que, que en el fondo no, no están protegiendo ni siquiera las madres, están protegiendo la maternidad, el modelo como de maternidad, como una institución. Así es ¿Qué tiene que ver esto con la conciencia moral y con algo que la, se, se escucha con mucha frecuencia de que hay una pérdida de valores? ¿Es lo mismo, tiene que ver estos valores con esa moral? ¿Cuál moral y cuáles valores son los que se han perdido? La conciencia moral es... Mmm, bueno, se, se ha hablado mucho desde la psicología, desde la teología, desde la filosofía, de, desde específicamente de, de la ética, de las teorías sobre la moral... Pero aquí, en, en esta, este punto, es donde cabe lo, de, lo que yo analizo sobre la culpa. ¿Qué es esa conciencia moral? Cuando yo estaba muy pequeña, y esta es una de las anécdotas que yo cuento, lo que se, se decía es que, o me decían, que yo tenía algo, algo dentro, en mi interior, que me hacía reaccionar, aun cuando yo no quisiera, imagínate, como un ser autónomo, una especie de, de ser... Como de una vocecita, me decían, uh -huh. que iba a reaccionar y me iba a decir: es así, no, así, sí. E incluso, eh, ya verán, el, vos que sos de psicología, uh -huh. este, y sobre todo, si, si tienen formación en cuestiones de los grandes símbolos que el psicoanálisis eh, trata de, uh -huh. de explicar, me decían que yo tenía un gusanito por dentro uh -huh. que remo, remordía. Yo me imagino que es por lo de morder y remorder, digamos. <laughs> el remordimiento. <laughs> que, que remordía uh -huh. si yo hacía algo malo, aun cuando lo hiciera sin intención, que ahí estaba. Eh, eso es una forma muy mmm, tal vez eh, mmm, prosaica uh -huh. si, si se quiere no es para nada elevada teológicamente de describir esto de la, de la conciencia moral pero en todo caso es el cuento que cambiando una cosa u otra nos cuentan que es una voz interna a mí se me hizo esto terriblemente difícil de entender um, de, de niña cuando me dijeron además que esa era la conciencia moral era la voz de dios en mí peor todavía eh, 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 porque me habían enseñado que además Dios era un poder infinito. O sea, aquí hay un, unos problemas que, que acarrean, por supuesto, el, el, el que una se sienta culpable hasta de lo que no hizo. La Inquisición se basó mucho en esta idea, de apelar a condenar a alguien sin decirle muy bien por qué estaba condenado, entonces una creía que por las cosas más insignificantes tal vez ya estaba condenado porque no le, no le explicaban por qué. Entonces imagínate si es el mismo Dios el que habla. Por eso esta parte es muy importante, está en la tercera parte del, del, del texto. Vamos a un corte y estamos de regreso en breve. Estamos de regreso en Irreverencias y gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre el viaje filosófico por el pecado, el delito y la culpa con la autora del libro, Ana Lucía Fonseca Ana Lucía. Además, en nuestro país tenemos una eh, situación muy particular y es que tenemos un Estado confesional por nuestra Constitución. ¿Tiene eso eh, incidencia en toda esta conciencia moral, en la legislación, en nuestro eh, sistema educativo? ¿Cómo incide esa condición? Bueno, es una vieja historia también. Eh, eh, aquí yo hago un pequeño recorrido en el texto sobre algunos puntos fundamentales de la historia constitucional eso fue importantísimo porque lo que nos demuestra que tenemos en el siglo XXI, verdad, Un, bueno decirlo vos porque bueno, en realidad me parece eh, valiosísimo hasta, no voy a hacer todo el recorrido sí, desde las, la primera constitución el, pero es pero, importante que los jóvenes y las jóvenes sepan que tenemos algo que data de 1800 eh, bueno, el, la Constitución actual, la del cuara, 1949, pero ese artículo de ese 1800, desde eh, de, de los primeros 1800 ya había gracias a la, a la corona española, gracias al, al, a la herencia española arrastramos la idea con algunos matices muy interesantes de que el, la religión, bueno, como se decía uh -huh. en, las, en la Constitución de Cádiz que fue la primera, ya que formamos parte del Imperio español. Eh, la religión español, la, perdón, la religión católica es la única verdadera. Y todos tienen que cumplirla sin ob, objeciones y sin eh, disidencias. Eh, pero eso fue evolucionando. ¿De ¿Qué pero, año data es? 1804. 1804 sin o sea, mal no que estamos arrastrando unos conceptos de 1804 en el siglo 21. Si no 1804 1812 por ahí. Algunas Al de las 2017. dos fechas. Pero bueno, desde es demasiado y grave. si te vas a la historia del Imperio español desde mucho antes de la conquista y, y, española y si te vas y ahí te vas para atrás y te das cuenta que tiene raíces profundísimas. Lo que llama la atención en toda la historia constitucional es cómo hasta eh, constituciones de corte muy liberal. Eh, llevan este, este sello y, y como que hay un miedo hay una, una herencia a la que no se quiere renunciar y la de 1949 no es la excepción. Eh, en el ya archicitado en, en este programa y, y, y más de una, en más, más de un foro eh, se habla del, del artículo 75 que todavía está vigente en la Constitución. Esta, esta confesionalidad, esta no separación del poder político, de los, del poder religioso, si se quiere, de lo jurídico y lo religioso o teológico, es lo que hace que todavía nuestra mmm, las discusiones parlamentarias sobre, ya no, no digamos el aborto. Eh, la unión fertilización. civil, fertilización in vitro, unión civil de personas del mismo sexo. El protocolo eh, para la interrupción voluntaria de, de un embarazo todo, no viable. Todo está permeado por el, un discurso eminentemente religioso. ¿Cuál es el problema? Si, si todos, todas las personas tienen derecho de manifestar su adhesión a un credo religioso, el problema es cuando la moral basada en ese credo religioso es considerada la única moral posible. Es decir, es una moral religiosa. Todas las religiones producen moral. El problema es cuando esa moral se erige como la única moral. Y entonces se da la dictadura de la única moral. En este momento, ¿en que, que estamos en Costa Rica si no con la dictadura de la única moral? Por más que se diga que hay, eh, y, y lo hay, hay tolerancia, tolerancia a otros, a otros cultos, a otros credos, pero uh -huh. igualmente conservadores en relación con estos temas que estamos tocando. O sea, no es que, que, lo, que sean menos o más... Eh, hay excepciones de ciertos grupos en esas iglesias, o, pero el discurso es eminentemente conservador. Yo creo que por eso en la Asamblea Legislativa, en este momento, los grupos religiosos, cristianos, no católicos, están eh, a, uniendo voz con los discursos eminentemente católicos, porque aquí sí que eh, se unen para, en, ideológicamente, no hay ninguna distinción. Pero el asunto es que el, del derecho a expresar una religión y de expresar una moral religiosa no se sigue, que esa sea la única moral posible, y menos la que, la que, a, a la que tengamos que acudir cuando en el Estado eh, se, eh, se tengan que discutir este, este tipo de temas. Es a eso es lo que yo llamo una moral sin pecado. Eso, a eso quería llegar a la moral sin pecado a esa moral civil que, que me mencionas al finalizar tu libro. Quisiera que nos explicaras brevemente nos quedan unos segundos. Sí es eh, primero una moral que rompe con la única moral. Es una moral que se basa en la separación de la dimensión jurídica, política y la dimensión religiosa. Es una moral que acepta la diferencia. Es una moral donde todo, de todo se puede dudar y de todo se puede discutir. Y es una moral, con esto terminaría, como me decías que quedaba poquito, uh -huh. eh, una moral que no genera víctimas. La moral de la única moral siempre genera víctimas. Eso me parece excelente. Ana Lucía, muchas gracias, no solo por venir a Irreverencias, sino por habernos regalado a todas y todos los costarricenses esta obra. Porque realmente se la recomiendo mucho. Búsquenla, vale la pena. Es muy, muy interesante. Y Ana Lucía dice en uno de sus textos: No hay texto sagrado o verdad revelada que pueda invocarse para juzgar como delito lo que solo es un pecado dictado por las culpas ancestrales. Me encantó esta frase. Es. Gracias por acompañarnos una vez más. Y recuerde que puede escribirnos a nuestro Facebook y reverencias. Quédese con canal Ucr TV Consentido.